Solo por machacar un poquito. Ya te digo que son cosas que se supone que tú tienes que saber. Se supone. Es que viene en un tema anterior. Los logaritmos. Dijimos que era, vamos a ver, 2 elevado a 3 es 8. Concepto de logaritmo muy fácil. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué número tengo que multiplicar 2 para que me dé 8? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. Entonces vimos que el logaritmo tenía un quebranto. Que es que tú no te vas a salir nunca un número negativo. A ver. No es que no te vaya a salir, te va a salir. Por ejemplo, si yo hago logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a menos 3? Pues menos 3, quillo. Pero tú nunca puedes hacer un logaritmo que te dé un número negativo. Logaritmo en base 2 de menos 8, 2 elevado a 3, 8. No, porque 2 elevado a menos 3, no. Entonces, menos 3, 2 elevado a menos 3 no es menos 8. 2 elevado a menos 3 es 1 partido 2 elevado a 3. Te da positivo, es que no... No puede, a ver, logaritmo en base 3 de menos 27. No, 3 elevado a 3, 27, no menos 27. O sea, que no te puede poner un número negativo ahí. No se puede. No se puede. No se puede, pues no se puede. Entonces, si no se puede, porque es que no se puede, esto no va a dar negativo en la vida. Esto no puede dar negativo. O sea, de la función logaritmo en base a lo que sea de x, el dominio es cuando x es mayor que 0, porque tampoco puede dar 0. Así que el dominio es desde 0, abierto, porque 0 no puede dar, hasta más infinito. ¿Vale? Entonces lo que hicimos el otro día fue esto. Esto tiene que ser mayor que 0. Ya bueno, por cambiar. He cambiado los signos por hacer algo distinto a ver lo que da. No siempre tiene que dar algo bonito. Esto no sé con lo que va a dar. Y dijimos, vamos, nosotros vemos eso, raíces y logaritmos fáciles. Si yo te pusiera uno así, logaritmo, cuando no pone nada, va a ser 10. Tú esto lo podrías hacer como si fuera una raíz. Lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Mayor estricto. Entonces x tiene que ser mayor que 3. Y esto sería de 3 a más infinito. Pero cuando tengo una fracción ya no es tan fácil. O sea, ¿cómo hago yo que una fracción sea mayor que 0? ¿Cuándo sé yo que una fracción es mayor que 0? Y dijimos, Quillo, para que sea mayor que 0, a ver, tiene que ser 2 tercios mayor que 0. Y menos 2 partido menos 3, que al final 2 tercios también es mayor que 0. Pero ya si uno es positivo y otro negativo, ya no me vale. Exacto. O sea que tiene que ser o los dos son positivos o los dos son negativos. Y como a mí me lo enseñó Fátima, todavía me acuerdo el nombre de la profesora, todavía me acuerdo, tiene que dar, y nos ponía esto, que yo me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, a la profe explicando, me acuerdo de cómo eran los exámenes. Tiene que ser que estas dos cosas se den a la vez o que los dos sean mayores que 0, que los dos sean menores que 0. O una cosa u otra.
aquí podría poner un i. Esto y esto, o esto y esto. Entonces yo dije, la tía es que eres una máquina. La gente cuando explico esto se volvió loca. Se volvió loca. Y yo decía que es muy fácil. Y yo lo veía, y es verdad, muy fácil. Menos x mayor que menos 3. Ya son dos inecuaciones. Pero la resuelvo y ya está. Y el 3 pasa restando. Y yo lo hacía en paralelo. Por lo menos ella nos lo enseña así. Y haciendo cada inecuación. La gente lo quita. Fíjate que aquí es O. O pasa esto, o pasa esto. Pero aquí es I. Y abajo no podía ser X menor que 3. O sea, no se puede. No, pues tenía que pasar. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? El 3 lo paso aquí restando, el 2 lo paso aquí restando. Uy, le ha liado parda. ¿Por qué? Pues esto es menos 2. Y nos hacía, bueno, una vez que había llegado aquí, acordarse de que las inecuaciones, cuando tenía un menos delante de la x, había que cambiarla. Era x menor que 3. Y x mayor que menos 2. Y del otro lado queda x mayor que 3 y x menor que menos 2. Y nos decía, hace una rayita. Y en la misma rayita representáis los dos casos. Decía, profe, ¿podemos usar colores? Venga, usa colores. A él no le gustaba hacerlo todo en azul. Pero bueno. X menor que 3. Yo es que era más bueno. Hombre, era muy bueno. Y me decía, a ver, ¿qué números coinciden? Pues coinciden estos. Bueno, vale, maestro. Como tú digas. Y en el otro, tened cuidado, a ver lo que sale. Y nos ponía allí a hacer las cositas. X menor que menos 2. Y X mayor que 3. Y nos decía, de aquí no sale nada. Pues no coincide. No coincide en ningún lado. Entonces los únicos números que coinciden son estos. O sea, los números que están entre menos 2 y 3. Y ese era el dominio. Tío. Era una máquina. Sí. El dominio es esto. ¿Dónde coincide? Cógete un número cualquiera, por ejemplo el 0, que está en ese intervalo. 3 menos 0, 3. 3 partido 2 es 1,5, es positivo, se puede hacer. Pero si coges 4, ya abajo te queda positivo, pero arriba te da negativo. Sí, sí. Y si no coincide, pues no. 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 Este lado no tiene solución, este sí. Y podría darse el caso de.